Las piedras que fueron quemadas. Vamos a levantar nuestra mano al cielo.
espiritual en nuestra vida hay que cambiar. Cuando Nehemías llegó, aleluya, allá en el palacio, digo yo, allá donde el rey traía, aleluya, un pensamiento. Aleluya, y cuando usted entró en estos caminos a servirle a Dios, vino con un propósito. Tal vez se conocía, amén, las batallas y las luchas que había en ese camino, pero también desconocía ser perdido de la victoria, que hoy hace 30, 40 años que está en el Señor, y está aquí porque Dios le ha dado la victoria, y Él ha roto las cadenas, y Él ha rompido todos los asuntos, amén, que ustedes se lo necesitaban, y hoy, en este día, hoy, no ayer, ni pasado, hoy usted está adorándole, y está glorificando su nombre, y dándole gracias por la vida que le ha dado. Aunque tengamos la posición que tengamos, porque esto se vale de posición. Ahora en esta mañana, y nuestro hermano Renato me llamó el día de ayer, creo que fue, preguntarme algo, y le pregunté cómo estaba su salud. Me dijo que ella estaba pasando por una crisis de salud, porque vi un poco afectado de Honduras. Gloria al nombre del Señor. Y pasaba por mi mente esta mañana en el día de hoy orando, y el Señor me hablaba de que había que sacar madera podrida, amén, y colocar madera, aleluya, en buenas condiciones, madera que no se apodilla tan rápido, que bote esa carcoma, madera que fuera fuerte, gloria al nombre del Señor, y me decía, hay que reivindicar los muros. Y yo esta mañana, a pesar de que, amado hermano, no he tenido el privilegio de tener un alto rango, pero lo tengo en el cielo, porque no me interesan los rangos. A mí eso de rango no me interesa. A mí lo que me interesa es, yo se le pido a Dios, hacer el llamado a Él, y decirle un día cuando llegue al cielo, aquí estoy, hice tu voluntad, y las cosas que no pude hacer, te dije en oración que no lo diga, y tú me llamas a hacer. Hoy estoy aquí porque tú me diste la fuerza. Amén, porque aprendí a depender de ti y no de hombre. Y no estoy diciendo que Dios me está usando para darle esa profecía, sino profecía.
y le hace la voluntad de Dios. Yo no necesito, y es bueno. Me van a perdonar los líderes, así que ahí este día. Y es bueno el instituto. Eso es tremendo. Yo no lo he terminado, no lo he terminado. Gloria al Señor, del Señor, cuando yo no lo voy a cometer así, como muchos prometen, nunca cumplen. Bueno, la mala costumbre del cristiano, o de mucha gente llamada cristiano, porque todo el que carga una Biblia en la mano no es cristiano. Cristiano no es aquel que viene 7 días a la iglesia y suena igual como entró. Cristiano no es aquel que hace las cosas que le tienen en cara a él. Aleluya. Cristiano no es aquel que viene los 7 días a la iglesia a usted propicio en el Espíritu y usted lo ve con un fuego tremendo y cuando salga todo sale apagado. ¡Oh, Señor! Aleluya. Cristiano no es aquel, amado hermano, aleluya, que no toma las decisiones correctas del Señor y que nunca ha aprendido a esperar al Señor. Con un propósito. El cristiano
consagrado a Dios, tiene que tener un propósito. Los propósitos del Señor nos encaminan a la cima, nos encaminan a subir un escalón todos los días. Los propósitos. Mantener una mente saludable. Amén. Estás seguro que Dios te llamó. Aleluya. Se necesita, gloria al nombre del Señor, oración y ayuno, vigilia, aleluya, buscar a Dios, porque el enemigo nos puede confundir, pero si Dios te llamó, tú puedes estar, oye, yo te lo voy a decir, si Dios te llamó, que no te haya llamado el hombre, si Dios te llamó, aleluya, tú vas a subir a la cima en el día de hoy, y vas a levantar las manos así en la cima, y le vas a decir a Dios en confianza, tú me llamaste y yo voy a levantar mis manos, porque la victoria es mía, tú me la diste, tú la diste. Y le diría, lo primero que hizo fue que se fue de rodillas, traía un propósito que el diablo se lo había mostrado. No perdió el tiempo. Era escopero allá del rey. Pero tal vez aquel trabajo que estaba haciendo se estaba organizando porque tenía esa vida que había un trabajo que hacer. Y no hay cosa más linda que cuando usted, Dios lo llama, aleluya, usted le responda a la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando Dios te llame, levántate. Oye a Dios, cuando Dios te llame, levántate. Okay.
Yo me imagino la mano de él, que yo no estoy aquí, pero se encontró con posiciones. Y esas son la gente que tiene que estar dentro de la iglesia. Para que me dé la fuerza para seguir hacia adelante. Cuando yo veo a esa gente, yo me gozo. Aleluya. Por ese nombre del Señor. La oposición. Siempre hay oposición. Gloria al Señor. A ver si cuidado de ese que se lleva como mucho a los casos. Porque cuando hay mucha comida, hay mucha cosa, hay mucha. Algo trae el río que estoy solito con mi hermano. Si hubiera la hora, a ver si no, pues no vamos a escuchar a la gente de Dios. Oposición, los enemigos se burlaron. Cuando llegó la enemiga, comenzaron a burlar. Aleluya, que no se fue que vino este muñequito o pajarito aquí a esta ciudad. ¿Quién lo trajo a él aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, usted no tiene que sentir lo que va allí. Usted lo que tiene que estar seguro es que no va a venir y que va a dar. Gracias primeramente a la mujer que está sentada allá. Santa.
No importa los tropiezos, no importa las enfermedades, no importa los golpes, no importa la murmuración, no importa cómo te traten, no importa si te pisotean, no importa si te escupen, no importa si te quitan tu posición, no importa saber lo que haber una declaración por los días, no importa saber lo que te digan de salir de Cristo, no importa si te da la bendición, el gigante te da la fuerza, no importa si te da la fuerza, no le dices, puede pasarte un verano.
Ahora no vemos
para los estrellas. Vemos los guantes, vemos el pecho de mano, porque la casa le vendieron madera nueva. Y cuando hay esa madera nueva, ¿lo que es eso? Usted tuvo el problema de quitar esa predicada. Cuando se le mete esa madera nueva, la casa coge vida. En la calle predicando el Evangelio todavía. Tienen que haber unos tronos de Dios transformados, hermanos, para presentar una palabra viva. Porque hoy tenemos miedo, aleluya, pero la santidad de Dios sigue siendo santidad. Y el poder de Dios sigue siendo el poder de Dios. Y la gloria de los hombres es vida de los niños, es la gloria, es gloria a la gente. Thank you.
Aunque yo no lo he tocado palabra, si se le ponen a prima, se lo digo. Si consiguieron la palabra, la precaución necesaria para el inicio de cualquier ataque por su preparadamente, no hay los textos porque yo estoy solo regalito, pero preparadamente los puso en cada esquina, los puso más abajo de la gatita, a otros los puso en la lomita, a otros los puso encima de la casa, vigilancia. Orando, tengo vigilancia. Y todos los días en orden. Ahora, cuando la iglesia está triste, lo primero que le dicen es, hay una oración y ayuno, porque la iglesia está triste. Hermano, no está metiendo en la misma oración. Le cayó lo que es en la iglesia. Pero ¿sabe por qué la iglesia cae en la iglesia? Le voy a explicar ahora. Gloria a Dios, santo el Señor. Porque desde aquí se tiene que bajar el fuego. Y cuando hay fuego en el altar, hay fuego en la nave. Cuando hay fuego en el altar, hay fuego en la nave. Cuando hay comida en el altar, hay comida en la nave. En virtud de buscar la candela, la pareja de abuela para atender el altar.
no es rico, hay que orar. Las cosas se resuelven en oración. Ningún cristiano que está llamado al ministerio, no me importa quién sea. Usted no ora y no le puede entrar a Dios en la mano. Usted es un irresponsable. Porque se le puso la bendición en la mano, pues. Ahora, porque no venimos a quedar en contra. Oración y ayuno, ¿cómo se le pide? ¿Cómo se le pide? ¿Cómo se le pide? ¿Cómo se le pide? Aquí es que si te tienen un nido de ratones encima, que te tienen un nido de